¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos hablando ya con nuestro invitado que regresa después de las vacaciones de un tema que él dice, ¿a ti te encantan estas cosas? La verdad que sí, pero bueno, porque claro, uno lleva ya mucho tiempo hablando de ello y como lo hace también, pues resulta que al final te invita. Pero no sé si nos va a gustar lo que nos va a contar hoy. Bueno, ahora vamos con él, porque primero tengo que saludarles, como es obvio, es viernes, por fin es viernes, y estamos encantados de que así sea. Yo estoy muy contenta porque hemos tenido 3 días de poniente, pero mañana, que vamos de boda, porque se casa nuestra compañera Eva con nuestro compañero Dani, pues resulta que va a ser Levante, y ya mañana el pelo pues ya de otra manera. No podía haber aguantado un poquito más, ahora solo voy a preguntar si hay algún truco para alargar el tiempo de poniente. Bueno, dicho esto, mañana es sábado, en la plaza, mañana hay muchas cosas, y esta tarde también, pero mañana en la Plaza Vieja hay una concentración de vespas, de motos, hay una va a haber paella, va a haber cerveza, va a haber de todo, porque todos los que allí se reúnen mañana en la Plaza Vieja, desde las 12, van a trabajar en favor de Melania. Saben ustedes que es una chiquita muy joven, que necesita un tratamiento, una operación, y que bueno, la familia no tiene todos los recursos, pero entre todos los ceutíes, cada uno cuando es llamado, pues está colaborando para que al final pueda recibir su tratamiento y salga de ese hondo y oscuro hoyo en el que está metida, ¿no? Así que mañana todos por Melania en la Plaza Vieja. Y hoy empiezo con marcha, porque estamos en vísperas del aniversario de la Legión, que saben ustedes, nosotros toda la vida hemos crecido rodeado de soldados y de cuarteles y de todo esto, que bueno, para nosotros es completamente habitual. Ahora hemos perdido esa perspectiva, como no van vestidos de militar, pues pasan desapercibidos, pero siguen estando con nosotros. Pero la Legión, ¿qué les digo de la Legión? Pues la Legión es lo más, ¿no? Al menos eso es la sensación que hemos, de la que hemos presumido siempre que Ceuta se la relacionaba con. Pues el día 20 será como siempre el aniversario de la Legión. Habrá un sábado de legionario especial, está habiendo actividad, porque ayer se concentraron en la Plaza Nelson Mandela, donde pudieron verlo muchos ceutíes que le acompañaron. Hubo un arriado de bandera dedicado a la Legión. Hay concierto el lunes en el Auditorio del Rebellín, y todas estas actividades y algunas más que les contaremos tienen que ver con que el martes es el aniversario de la Legión. Por cierto, que el martes no tendremos el paseo habitual, porque también estará dedicado a la Legión, y vamos a contarles el acto íntegro del sábado martes legionario, aniversario de la Legión. Así que, ¿cómo empezamos hoy? Pues con uno de esas. Ayer estuvimos grabando casi todo lo que hacían. ¿Y qué nos gusta los ceutíes? ¿Qué nos pone el vello de punta? Pues esto que vamos a poner ahora. Así que buenas tardes y felicidades a toda la familia legionaria. Yeah.
Del 15 al 18 de septiembre disfruta del Mercadillo Cervantino en las Murallas Reales. Y además, este viernes, vívelo desde casa. Te esperamos a las 7 de la tarde en Radio Televisión Ceuta, la tele pública. Bueno, pues he dicho yo que era viernes, que además los viernes nos encantan, sobre todo si nos toca hablar con Francisco Pereira, con nuestro geólogo de cabecera. Señoras y señores, no se ha cansado, es casi como la Legión. No nos ha dicho, ¡hala, venga, que ya no voy más a veros! Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don Francisco, buenas tardes. Doña Beatriz Palomo, buenas tardes. Es nuestro tic. No te has cansado, gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Se pasa bien. Porque además, no vayan ustedes a pensar que esto casi lo hace como una ONE, ¿eh? Porque lo único que se lleva es que cada 8 años le doy la gracia o una cosa parecida, pero no más. ¿Qué tal el verano? Caluroso y seco. ¿Pero es verdad o no es verdad que ha sido el más cálido? Eso es, no es verdad. Ahora vamos a hablar de eso. Depende. El verano ha sido caluroso, muy caluroso. El verano ha sido seco. Porque yo cuando llovía en agosto le decía, pero Paco, ¿es normal que llueva? Pues claro, estamos en verano. Ha sido caluroso, ha sido muy movido, porque ha habido pueblos que han caído entero y otros menos entero, pero que han caído con movimiento sísmico. Hemos tenido hasta uno cerquita, en San Roque. Hay quien se aventuraba a decir que coincidiendo con el de Italia, había una especie de aviso de tsunami en el estrecho. Bueno, nos hemos muerto todos, claro. Para más inri, lo dice 2 días antes de que se sintiera el movimiento en San Roque, con lo cual uno empieza a enlazar cosas y dice, ¿pero tú qué vas a hacer acá? ¿Qué va a ser verdad que aquí va a haber algo? Pero yo me encuentro al geo en la calle, a mi geólogo de cabecera, y le digo, pero esto, dice, qué va, si no tiene nada que ver una placa con la otra. Y yo ya pues me quedé un poco más tranquila. Bueno, dicha todas estas cosas así, así a perogrullo, sin ninguna base científica o no basada en ninguna base científica, ¿qué verano hemos tenido, Paco? Un verano movido, sí. Ha sido, sobre todo en Italia, ¿no? Lo de Italia ha sido muy estremecedor, ¿no? Pero no porque sea estremecedor, era previsible, ¿no? O sea, que se esperaba. Esa zona de los Apeninos es la más sísmica de Italia. Entonces, pues, ya ocurrió, ¿no? El Aquila hace unos años, ahora, y suerte que tienen que no es más a menudo. Durante muchos años no pasó nada. Sí, porque bueno, eso no se sabe exactamente cómo funciona, ¿no? Eso, ¿porque no hay datos o qué? Sí, hay datos, pero no se pueden tener todos los datos. Hay datos, pero no se pueden tener todos los datos. Entonces, se sabe que eso está en movimiento, pero no se sabe en qué momento se va a romper, ni dicen por que dónde. Dicen, contaban en las muchas informaciones que se han vertido y que tú conocerás, que alguien avisó unos días antes de que parecía que iba a haber un movimiento, sí, hay, pero mucho, nadie le hizo caso. Eso, hay mucho, pues eso, hay mucha toma de datos y hay datos de sensores que miden si el terreno se está elevando, aunque sean milímetros, pero eso ya te alerta. Si se están emitiendo una serie de gases, que también son cosas precursoras. Pero bueno, hace falta también que te hagan caso, ¿no? Cuando tú dices, oye, no que creo que... Y también, sobre todo, lo peor de todo es las infraestructuras, ¿no? Que no están construidas, teniendo en cuenta que la zona es muy peligrosa, pues no acompañan, las infraestructuras no acompañan, ¿no? Entonces, pues, yo no sé si hace 10, 12 años, no me acuerdo, cuando hiciste uno de los programas, lo dedicaste precisamente a eso, ¿no? A las construcciones, a las medidas que había que adoptar, yo no me acuerdo cuánto tiempo hace. Yo creo que eso no ha cambiado. Yo no sé si lo siguen teniendo en cuenta. Es que se ha caído el pueblo entero. Sí, claro. Claro que habrá casas del siglo pasado y, bueno, esa la entiendo. Ese ha sido el principal problema, que las construcciones no han resistido. Entonces, no estaban construidas conforme a una norma sismo resistente, que Italia la tiene, ¿no? La tiene. Pero, claro, son viviendas o construcciones antiguas, que aunque están construidas de una manera, pero sí se pueden hacer arreglos, apaños, ¿no? A posteriori, para que
pues bueno, por lo menos soporte un... Pero claro, eso no se ha hecho. ¿Por qué no? Pues probablemente porque como eso cuesta dinero, pues como siempre, ¿no? Hasta que no ocurre la desgracia no nos ponemos las pilas. Y bueno, y ha ocurrido aquí, pero igual ocurre mañana en otra zona, pues ya te digo, toda esa zona de... que esos son los Apeninos, una de las cordilleras más importantes de Italia, pues están todas iguales, ¿no? Todos los pueblos están más o menos de las mismas condiciones, ¿no? Y entonces la historia es esa, que a sabiendas de que es una zona de riesgo, pues no se dedica el dinero que se debería dedicar, ¿no? Y yo me pregunto, vale, ahí lo saben, pero ¿el resto del mundo sabe cómo hay que construir? Porque yo creo que... Sí, digamos en los países civilizados, ¿no?, entre comillas, prácticamente todos tienen una norma sismo resistente, ¿no? En España tenemos una que ahora se va a cambiar, ¿eh? Porque después del terremoto tan catastrófico que hubo en Lorca, se vio que hacía falta cambiar la norma sismo resistente porque las cosas no son inmutables, entonces pues como cada vez hay más datos y cada vez pues se ve que hay que cambiar, ¿eh? Las cosas no son, se hacen y son para siempre, sino que tienen que ser cosas dinámicas, entonces pues bueno, si antes había una norma, pues ahora supongo que dentro de un año o poco más va a cambiar, no totalmente, pero sí va a haber cambios en la norma sismo resistente española. Pues bueno, pues se supone que los demás países del entorno europeo y demás, pues todos tienen algo similar, ¿no? Pero ya te digo que lo que pasa es, en el fondo de todo es cuestión dinero, de gastarte dinero en una cosa y no gastarte en otra. Sí, gastarte dinero que previene y que salva vidas. Eso es. Porque esta es otra, pero es que como salva no vidas. Se ve, como no se sabe eso cuándo va a ocurrir, eso es como el que fuma, ¿no? Y lo más normal es que al final te tengas un cáncer de pulmón. Pero como eso no se sabe, y no se sabe cuándo te va a tocar, y a lo mejor no tienes suerte y no te toca, también influye tu genética, ¿no? Pues como tú no lo ves, eso es a largo plazo, pues tú sigues fumando y te despreocupas. Pues esto igual, tú sabes que va a haber un terremoto, seguro, pero como no se sabe cuándo, pues bueno, ya llegará. Tiramilla. Eso es. Vale, bueno, pues ahora nos centramos. Dicen, han dicho que, o ha dicho la EMET, que ha sido el verano más caluroso. No recuerdo bien si dijo en 10 años, pero vamos a ponerlo ahí para no equivocarme mucho más. De los últimos, ¿eso es verdad? Bueno, puede, a nivel general de toda España, a lo mejor. Hablaba de Ceuta. En Ceuta, pues mira, para ser sinceros, no nos podemos fiar de eso, ¿vale? Porque, bueno, vamos a ver. AEMET cambió este año pasado el patrón de referencia, ¿vale? Para comparar las cosas hace falta tener unos valores de referencia, ¿vale? Para tú compararlo, lo que ha ocurrido, claro, durante este caso se toman 30 años, ¿bien? Pues tú tienes un periodo de 30 años y dices, bueno, pues en estos 30 años ha habido los valores medios, siempre se trabajan con valores medios, ¿vale? Tú haces tu suma, no sé qué, haces tus cálculos estadísticos y hallas el valor medio de cada mes, ¿vale? Entonces, en ese periodo. Entonces, la EMET ahora mismo, desde el año pasado, tiene un intervalo de tiempo que va de 1981 a 2010. Entonces, ese es su patrón de referencia para comparar la actualidad con pero lo que ha habido antes. ¿Pero eso es antes de ayer? Bueno, eso es antes de ayer, pero por lo menos son 30 años. Vale. Que es un periodo más o menos grande. ¿De acuerdo? Yo también estoy de acuerdo contigo que tendría que ser el periodo alargarse más en el tiempo, ¿no? Más hacia atrás, porque en definitiva el clima... ¿Qué es el clima? Pues el clima es la variación con el tiempo de las variables meteorológicas, ¿no? De la presión, la temperatura. Entonces, cuanto más amplio sea el periodo que tú puedas controlar, pues mucho mejor puedes comparar, ¿no? Pero bueno, no nos metamos ahí. Digamos que... Más que nada porque no hay datos. Digamos que el patrón actual de AEMET para España, España en general, 1981-2010. Y con eso se han comparado los valores de este verano, ¿no? Entonces, vámonos al caso particular de Ceuta. Pues en Ceuta, esos valores patrones no son de 1981 a 2010, como en el resto de España. No. Sino que es solamente de 2003 a 2010. ¿Pero qué mides con eso? Entonces, son solamente 7 años los que hay, que son, creo, lo que tenemos en imágenes.
La AIME ofrece en su página, ¿vale? Ofrece mucha información. Entonces, la información que ofrece ahora, para todo el que quiera, porque bueno, estos datos se utilizan en muchas cosas, ¿no? En geología, por ejemplo, se utilizan para determinadas cosas, tenemos que echar mano de, necesitamos, ¿no? Valores meteorológicos para muchas cosas. Entonces, te encuentras que para toda España, incluyendo Melilla, el periodo es 1981-2010. Excepto para Ceuta, que es solamente 2003. ¿Solo nosotros? Solo nosotros. Tenemos ese triste honor. Entonces, 7 años, pero además ofrece que está eso creo que está en pantalla. Pero además las tablas están incompletas. En las tablas faltan al menos 5 columnas que están sin rellenar. Ah, también. También. Entonces. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que nos han perdido? Pues yo no lo sé. O se le ha perdido al tío que lo hace. Perdona que diga tío, pero es que claro, con el trabajo que ha hecho no lo voy a llamar señor. Yo no lo sé. Entonces, resulta, cuanto menos resulta un poco chocante, ¿no? Que para el resto de España. La agencia meteorológica, ¿eh? Que eso esto no es, lo ha hecho aquí, no lo han hecho en sanidad, ¿eh? Eso es. Entonces, bueno, aquí hay una estación meteorológica que supongo que mandará los datos a donde sea. Supongo que la central aquí, de la que depende esto, pues supongo que sea Sevilla o no sé, Sevilla. No tengo ni idea. Entonces, pues supongo que, hombre, en la actualidad supongo que ya será digitalizado, ¿no? Que mandará, bueno, no sé. Bueno, está digitalizado desde hace 7 años, que es cuando se está mandando. Eso, entonces, nosotros no contamos con un periodo de referencia de 30 años, sino que solo contamos con un periodo de 7. Y entonces, para efectos estadísticos, eso es. A ver, si de 7 hacemos una memoria así, los dos charlando en un bar, decimos, oye, 7 años, pues mire, yo estaba entonces en no sé dónde. Pues me acuerdo que no hace falta estadística. Eso no tiene valor estadístico, ¿no? Por lo menos no tiene un valor estadístico serio. Fiable, vamos. Entonces, fiable. Entonces, pues bueno, que se diga que ha sido, si ha sido eso, referido a estos 7 años, pues bueno, yo lo pongo en duda, ¿no? Porque con estos datos, por supuesto, no se pueden sacar, nada, no se pueden sacar conclusiones. Conclusiones. Pero todavía podemos ahondar más. Vamos a suponer que tenemos estos datos. Entonces, estos datos en la columna de temperatura nos da que la media de referencia para el mes de julio ha sido 24,9. Y la media de referencia para el mes de agosto, 25 grados centígrados. Bueno, pero esos son los datos que tenemos en la tabla de la AIME. Eso es lo que dice el tío que ha hecho la estadística. La tabla que sale para los valores de Ceuta, que tú puedes consultar, cualquier persona puede consultarla. Y de precipitación, de lluvia, te pone que en julio hay la referencia es un milímetro y en agosto 3 milímetros. Pero si llovió en julio. Eso en estos 7 años. Ese es los valores de referencia. El cómputo de 7 años, ¿vale? Los valores de referencia que tenemos que usar para trabajar en cualquier. Para compararlo, por ejemplo, con lo que ha pasado este año. Entonces, comparamos la temperatura media que a lo largo de julio. Pues julio, los 31 días, pues ha hecho tal si qué, eso lo dividimos en tal si cual y nos sale el valor medio. Y entonces lo comparamos con la tabla que tiene AIME. Pipi, que es lo que ha hecho AIME, ¿no? Y entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa con eso? Porque eso tampoco está bien. Entonces, mapas de temperatura para España. Venga. ¿Vale? Que no es, esto no es, esta es la caracterización, es decir, este es el mapa de si ha hecho mucho calor o ha hecho poco. Uh-huh. No es el mapa de los grados. No es los mapas de los grados. 20 grados. Vale, no. Vale. Entonces, mes de julio. ¿Cómo ha sido el mes de julio? Comparado con la media de los 7 años. En este caso, para España, suponemos de los 30 años. Claro. De los 30 años. Pues bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Con un código de colores, pues en general ha sido caluroso, ¿eh? Los tonos amarillos, naranja claro, naranja fuerte, son calurosos, en definitiva. No hay nada azul ahí, por otro lado. Eso es, nada, no ha sido. Bueno, eso es para España. Vamos a pasar a las siguientes imágenes, que son los datos que da AIME para Andalucía, Ceuta y Melilla, porque los datos dos conjuntos. Entonces, yo he señalado ahí los datos de temperatura del mes de julio de Ceuta. Entonces, ¿qué nos dice ahí de temperatura que hemos tenido? 25 grados. La media de este mes de julio. Uh-huh. Y entonces, a mano derecha, tenemos una columna que pone más,
1. Más 0,1. No, perdón, no. Más 0, 1,3. Más 1,3. ¿Vale? Y a eso le asigna un carácter de muy cálido. Vale, pero vamos a quedarnos en este, con estas imágenes. Si este mes de julio ha sido 25 grados, ¿vale? ¿Cuál es nuestro valor de referencia? Que hemos visto antes en la tabla. Era 24,9. Bueno. Por lo tanto, 25 menos 24,9 es 0,1. ¿Qué es la diferencia que aparece ahí? Sin embargo, ahí pone 1,3. O sea que tampoco. O sea que tampoco, que ese dato está mal. No hemos tenido, si lo comparamos con nuestros valores de referencia, nuestros 7 años, solamente ha sido este mes de julio 0,1 grado más cálido. Por lo tanto, no sería, eso no corresponde a muy cálido. No, claro que no. Vale, pues a eso vamos. Que... O sea, que todo el mundo que mire esta tabla de este país, incluido Melilla, si lo mira se podrá fiar de lo que dice, pero nosotros está claro que no. Eso es, a eso vamos. Está claro que no, que ni ha habido 20 y tantos ni ha subido uno. Eso es, vale, acá ha sido 25, vale, yo me lo creo porque yo no he estado pendiente de las temperaturas, no he estado midiendo todo el mes de julio y luego no he sacado la media, vale. Me dice que la media es 25, vale. Pero nuestro patrón de referencia es 24,9 y 25 menos 24,9 es 0,1 y ahí me dice que hemos tenido 1,3 más que la media. Pero si tú ves los valores, ha sido solamente 0,1. Por tanto, el mes de julio no habría sido muy cálido, sino que habría sido prácticamente normal. Normal, como todos los años, ¿no? Como los últimos 7, por lo menos. Como los últimos 7, como menos. Por lo menos. Eso es. Bueno, vamos a la precipitación. Pero a la lluvia. Nos tienen manía, ¿eh? Nos tienen manía. Vamos a la lluvia. Sanidad nos dijo incluso que este año la EMET había cambiado los umbrales de calor y que nos lo habían subido. En base a la información, pues no sé de dónde la han sacado. ¿Sí? A lo mejor han cogido la de Valencia, no lo sé. No lo sé. Bueno. Precipitación mes de julio. A ver. Pues lo mismo, mapa general para España, pues bueno, se ve que ha sido... En alguna zona ha llovido bastante. Mucho. Por Extremadura, bueno, bien, pues. Nosotros en Andalucía, pues bueno, parece que ha sido un poquito húmedo, ¿no? Que tampoco ha sido excesivamente... ¿Qué pone de Ceuta que no tiene ni color el mapa? Bueno, en Ceuta lo pone blanco, que ha sido normal. Pero si no ha llovido, ha llovido, no me acuerdo. Eso es. Vamos a la siguiente, que sería la tabla para Andalucía, Ceuta y Melilla. Venga, vamos. A ver qué nos pone. Bueno, nos dice que en este mes de julio ha llovido cero. Nada. Vale, perfecto, estamos de acuerdo. La siguiente columna está en tantos por ciento ¿cómo se consigue? Pues dividiendo lo que este mes, en este caso es cero, por el valor referencia. Y recuerdo que el valor referencia a nuestros 7 añitos solo era 1. ¿Es verdad? ¿Vale? Entonces, bueno, la división de 0 entre 1 es 0. Sí, ¿vale? Por lo tanto, un 0%. Muy cierto. Hasta ahí bien. Pero ¿qué le asigna? Le asigna que con ese 0% muy le asigna seco. Muy seco. Pues eso no es verdad. Muy seco. Cuando es lo mismo. O sea... Nuestro patrón de referencia. Le correspondería normal, ¿no? ¿O qué le correspondería? Le correspondería normal. Normal, porque no ha habido variación, ¿no? Eso es, o si quiere, seco. Si quiere, porque de 0 a 1, bueno, venga, pone vale, seco. Pero eso no es lo... Bueno, acuérdate que aquí en julio le ha puesto muy seco. Muy seco. Vamos a la siguiente. Ya cuando lleguemos a agosto. Bueno, venga, pasamos. Risa. Sí, la verdad es que sí. Si nos está escuchando el responsable de la EMET local, hijo... Pasamos a agosto. Venga, agosto. Temperatura de agosto. Calor. Para España, bueno, pues calor. Lo normal, lo típico, ¿vale? Pues tonos naranjas, amarillos. Esos mapas son los oficiales. Oficiales, sí. Vale, si nos fijamos en todos los mapas que están saliendo, Ceuta está ahí representada. Sí, Ceuta es siempre un puntito que a veces no es difícil. ¿Tiene color? Sí, tiene color. Sí tiene. A lo mejor aquí no se ve bien, tal cual, pero sí tiene su colorcito. Sí tiene su colorcito, ¿vale? Pero que muchas veces es muy difícil ver a Ceuta porque ponen el puntito. En este caso lo han puesto más grandecito. Otras veces es puntito tan pequeño que no es capaz de. O sea, ahí estaríamos en el segundo puesto, en MC. Ahí estaríamos en MC. Vale, venga, cuéntame la verdad. Vale, bueno, pasamos a la tabla, ¿no? De. Sí. De esto. Vale, pues vemos la primera columna que pone 25,7. O sea, este verano, este agosto. La temperatura media en nuestra ciudad ha sido 25,7. Nos pasamos a la tabla en la que vamos a compararlo con los valores de referencia.
recuerdo, por si alguien no se acuerda, que en nuestra tableta de 7 años, para agosto le da 25. Ajá. Y supuestamente hemos tenido ahora 25,7. ¿Entonces cómo subimos 1,7? A eso vamos. Entonces me pone ahí que hemos tenido 1,7 más que nuestro valor de referencia. ¿Pero si era 25? Cuando no es cierto, porque nuestro valor de referencia es 25. ¿Sería 0,7 o qué? 0,7. Vale. ¿Y ahora qué es? Muy cálido. Y lo pone, lo vuelve a poner como con ese 0,7 como muy cálido. Pues cuando tendría que ser, si quiere, ponlo cálido, pero por supuesto no es muy con cálido. Con 7 décimas no hacemos tampoco grandes aventuras. ¿Vale? Esto hay que llamar a la EMED, ¿eh? Pasamos a la precipitación. Venga, a ver cuánto ha llovido en agosto. La precipitación de agosto. No me acuerdo cuándo ha llovido. En principio, pim, pim, no sé qué. Bueno, pues nada. Estamos como en blanco, ¿no? Como si fuéramos normal. Ahí más o menos, bueno. Vale. En blanco. Vale. Vámonos a las tablas. Tablas, venga, a mí eso me gustó bien las tablas. Y la tabla nos dice que ha llovido cero. Sí, que no es verdad. No lo sé. Que no llovió, ¿no te acuerdas? En agosto a lo mejor ha sido algo demasiado, no lo sé. Vale. Porque ya te digo que yo no he estado todos los días ni midiendo la temperatura ni midiendo la presión. Vale, venga. Pero a mí la tabla oficial de AIME me dice que en agosto ha llovido cero patatero. Ajá. Y yo, ¿cuál es mi valor de referencia en agosto? 3. 3. Sí. Entonces, bueno, la columna del tanto por ciento, pues lo mismo hago, divido 0 entre 3 y eso sigue siendo 0. ¿De acuerdo? El tanto por ciento está bien, 0. Pero ahora, ¿qué nos dice? A ver si nos pueden devolver, en vez de mi cara, que ya me veo. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué nos dice con ese cero? ¿Qué nos dice? Que es normal. Que es normal. No es ¿Y normal. Qué nos decía con cero en julio? Muy cálido. Muy, muy cálido. Y sin embargo, aquí con cero nos dice que estamos en lo normal. ¿Cuánto tiempo le ha echado a las tablas esta? Pues un par de días. No ha hecho falta más, porque enseguida se ve, en cuanto te pones a verla, enseguida ve. Entonces, pues a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Entonces, no podemos ni cuando, siquiera dar cuando, una información cuando fiable. Eso es, vamos a ver, si lo que publica AIME el oficial. Son 7 años, con eso no se puede hacer ninguna valoración, ninguna estimación sensata. Nadie podía haber utilizado el titular que hemos utilizado, el verano más cálido. No podremos porque no tenemos... No tenemos una referencia sólida para compararle. O sea que ya ahí hemos metido la gamba todos. Y entonces, luego si vas comparando, si vas viendo las tablas... Entonces, ahora, estos errores de AIME, pues no sé a qué se deben. Pues alguien se ha equivocado, ¿no? No, pero pues, mira que equivocarse más que con nosotros. Sí. Que es la... Tenemos esa dudosa... pero... Entonces, pues, choca, ¿no? Yo, me ya te digo, que estaba bebiendo este verano un poco. Cuando yo he estado mirando esto, pues entonces me ha chocado mucho. Y digo, al principio no lo vi, pero cuando ya estaba preparando el examen, digo, aquí algo me chirría, ¿no? Entonces digo, uy, con los datos. Digo, voy a buscar los datos de ¿sabes qué pasa? Que como ha sido más cálido, en la persona o la máquina encargada de enviar esos datos ha estado al sol y tomando cervecita y no ha tomado buena nota. Ciertamente este verano ha hecho bastante calor. Más calor que el año... Sin duda. Pero yo no sé, como yo no puedo, porque como las sensaciones son muy subjetivas, yo no sé si ha hecho más o menos, yo no me acuerdo. Yo sé que el año pasado también pasé calor, pero eso... Para eso está la medida. Hace 7 años a lo mejor era cuando freímos el huevo en el cielo, ¿te acuerdas? Sí, pero en la barra del bar, quiero decir. Que es demasiado corto ese periodo, ¿no? Que eso no es válido para hacer predicciones, ¿no? Entonces, ¿a partir de ahora qué hacemos? ¿No nos creemos lo que diga la EMET de Ceuta? Yo desde luego no me lo creo, claro. ¿Visto los datos? Primero, sí. No hay tiempo suficiente para baremar nada. Para hacer una estimación estadística con valor estadístico, tenemos un espacio de tiempo demasiado corto. O sea, en 30 años, que es para toda España, en 30 años está bien, ya está bien. Pero en 7 no podemos fiarnos. Si además de que está basada en 7 años, que no es un periodo de tiempo suficiente luego, para una estadística seria... Luego, los datos están mal reflejados, entonces pues... Si encima las tablas están mal, claro. Todo lo que hagamos... La persona que solo... acceda a los datos, porque ya te digo que son datos de libre públicos, acceso. Claro. Tú, si solo te limitas a copiar esos datos y no investigas un poco más si eso puede ser cierto o no, sino que te fías a pie juntilla de lo que pone eso, pues entonces, claro, te vas
En principio te vas a... Lo que hay que buscar entonces, bueno, hay que regañar a la EMET y habrá que buscarse una segunda fuente, una segunda opción, si es que existe, que no sé. O investigar tú, ¿no? De, a ver, esto es unos patrones, además lo pone, estos son unos boletines, ¿vale? Con información en formato PDF, no sé qué, y en cada sitio, debajo de todas las tablas, debajo de cada gráfico, te lo vuelve a poner, que son valores en función del periodo de referencia 1981-2010, o sea, en todo eso te lo pone. Excepto. Entonces, claro, tú te vas a ver, pues voy a, por casualidad, voy a ver los datos de Ceuta, esos valores de 1981, pero si no es del 81-2010, si es solamente de 2003, entonces ya cuando te pone un poco en tensión. Pues mira que tenemos mala suerte esta vez que nos digan el tiempo, con razón no aciertas nunca, es que cada vez que sale un motorero dice, y te sale abajo, que la EMED es la que de alguna manera, en la EMED es donde no se deposita la confianza para traer los datos. Mira, con razón, nunca yo llevo aquí trabajando con datos climatológicos de Ceuta desde finales de los 80, ¿vale? Que empecé a necesitar datos de Ceuta climatológicos para hacer trabajo y para hacer cosas. Y ya desde entonces ya no habían datos, era un problema muy grave en conseguir datos de Ceuta, ¿no? Había mejor días, pero eran datos incompletos, faltaban meses enteros, faltaban. Entonces, pues, hombre, hay métodos pero claro, te tienes que buscar. Sí, métodos para hacer un trabajo más profundo. Estaciones de los alrededores, ¿no? Hacer métodos matemáticos. Entonces, al final, tú consigues completar esa tabla para hacer tu trabajo, pero a sabiendas que eso es algo que tú has hecho ahí, una cosa que no son datos reales. Sí, pero nosotros, por ejemplo, los medios de comunicación que intentamos hacer una previsión o pasado el verano o próximo a pasar, pues lanzar un titular que diga si ha sido, eso es, pues nos basamos en lo más inmediato, no somos expertos en climatología. Y entonces tenéis que tener cuidado porque en principio son falsos, un poco... Falsos totalmente. Son un poco... O me has dejado así un poco, o sea, fíjate si la misma historia ocurre con los movimientos sísmicos, ¿no? A ver cómo vamos a... Si los datos son del mismo periodo... Sí, pero como son cosas distintas, en principio pero lo controla gente distinta. Imagínate que el que tenga que hacer, o la empresa que, o la institución que tenga que hacer eso, lo hace con la misma base de datos, ¿no? Claro, ya depende de que lo haga, pues se acabe dando cuenta, dice, oye, momento, que yo estoy usando los datos, pero me acabo de dar cuenta que estos datos aquí algo... No encajan. Entonces ya te tendrías que... ¿Sabes? Que, bueno, que o sea nunca que no... nos tenemos que creer a pijuntillas lo que vemos, sino que hay vale, que siempre... No podemos asegurar que haya sido el verano más cálido. Ha hecho calor, sí. Ha hecho mucho calor. Pero no... Han habido días de muy alta temperatura. No hemos llegado nunca a alertas rojas entre extremas, porque se tienen que mantener durante tres días la mínimo misma tres días temperatura eso es, de mínimos eso es. y de máximas. Eso es. No hemos llegado a eso, hemos tenido dos. Pero nunca hemos llegado al tercero, pero ya está, porque lo hemos vivido, no porque nos lo cuente alguien. En los periodos de referencia anteriores, este nuevo, el del 2008, el 1981-2010, este es nuevo, este se lo adoptó AME el año pasado. El anterior era de 1971-2000. Ahí tampoco tenía, la serie de Ceuta tampoco estaba completa, aunque sí tenía más años, tenía más de 7, pero tampoco era del 71 a 2000, ¿vale? Yo me acuerdo cuando... Entonces, algo ha pasado en Ceuta o lleva pasando, yo sé que las estaciones meteorológicas han cambiado de sitio muchas veces, que antes estaba aquí, no sé qué, para aquí... Y yo no sé que si se ha podido perder datos... Yo recuerdo haber hablado con Sevilla en un año que hubo una lluvia tremenda, no sé si te acuerdas, y le dije, bueno, pero si ustedes esta mañana daban no sé qué y ahora resulta que ha pasado esto, y dice, es que mire, lo de Ceuta es un poco complicado. Y que yo sepa... ¿Por qué hacen ustedes ahí una curva? Eso, el que yo sepa, se toman datos en Ceuta desde 1933. Ha llovido, ¿vale? ¿Eh? Desde 1933, que se tomaba temperatura y precipitaciones, no se tomaban más datos, pero bueno, la lluvia y el calor, por lo menos. Pero claro, si eso se ha perdido, o si eso no, el que lo tomaba, no lo tomaba todos los días, porque no sé qué historia, pero sí es que es lamentable que nos tengamos que distinguir, porque en todo, además, la AEMED
cada X tiempo saca un libro, un anuario, ¿no? Donde recoge los datos. Que nadie se lo compre. Y que nunca sale los datos. Porque si es de aquí, tiene interés por hacer pero un trabajo. Pero es que ni siquiera sale. Ah, no sale. Los datos sale toda España menos Ceuta. ¿También? También, entonces. Bueno, me tengo que proponer saber quién es el responsable de AME. Yo sabía quién daba esos datos, pero se jubiló. Ahora no sé si... no sé quién. Pero tampoco se jubiló el último año, no dio golpe tampoco, porque no hay nada. Es que no hay nada. Hay falta de datos, eso es cierto. Bueno, don Francisco. Doña Beatriz. Muchas gracias. A ti. Estoy encantada con la vuelta. Y espero que no tengamos que enfrentarnos con la M, porque me ha dejado fuera de juego, ¿eh? Hombre, sería deseable que eso... No sé si esos datos se puedan recuperar o no sé, pero bueno. Pero que hay que tenerlo en cuenta, cuando hablemos de Ceuta, hay que tener en cuenta cuál es nuestra realidad, y nuestra realidad es que nos faltan datos. De ahí que los meteorólogos de toda España se equivoquen con Ceuta, ¿eh? Que no den ni una, no tienen datos en los que basarse, no pueden de... Bueno, yo creo que no la miden ni a diario. Paco, muchas gracias, de verdad. Bueno, me voy a otra cosa, mariposa. Porque tengo que despedirle, no porque quiera, porque me gustaría seguir. Claro, es que no me he enterado de muchas cosas, de yo qué sé, de qué va a pasar en el futuro, cómo van a ir las temperaturas, va a ser lluvioso, no va a ser lluvioso. Bueno, tenemos otra ocasión, porque aquí tenemos que dejarlo. Hasta aquí nuestro medio. Bueno, pues ahora sí que me voy en busca de novedades, porque tenemos un nuevo establecimiento en la Gran Vía. Ustedes saben que nos gusta cuando ustedes inauguran tienda, abren tienda, comercio del tipo que sea, del sector que sea, pues nos gusta darles la bienvenida. Saben que muchas veces hemos dicho que bueno, Ceuta es una ciudad comercial, se demuestra después o no, porque pasa como con la M, que depende de los datos. Pero nos gusta darles la bienvenida al mercado, y ya hemos dicho muchas veces que si no nos enteramos qué puede pasar, pues tenemos un correo electrónico, elpaseo@rtvc.es, invítennos, que estaremos allí. Y ahora vamos a conocer el nuevo de esta semana. Visit my world. Come here and visit my world. Did history shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. Nueva apertura en plena Gran Vía. Brandil, primeras marcas a precios muy asequibles. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Principalmente lo que encontramos son descuentos, ¿vale? Todo tiene un descuento, tenemos 40, 50, 60, 70 y las prendas son de primera marca todo. No son de esta temporadas pasadas, y son precios asequibles para todo el mundo. Por ejemplo, yo que sé, para no ir más lejos, una camisa de GAN a $39.99 te la puedes encontrar en el Zara, en el Corte Fiel, en cualquier parte, y son de marcas, ¿no? Y también tenemos ropa de señora, de caballero. Y bueno, yo pienso que es una tienda que hacía falta aquí en Ceuta, porque nada más cruzar el charco, pisabas de Sira, encontramos un outlet de marcas, ¿no? Y hacía falta para nuestro ceutí, ¿no? Para nuestra caballa, una tienda así. ¿Qué marcas encontramos? Podremos encontrar perfectamente Custo, de señora Moschino, Guess, Calvin Klein, Versace, Armani Jean. De caballero tenemos Calvin Klein también, tenemos Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, tengo Polo Club,
Tengo algunas marcas noruegas, algunas marcas incluso yo que me estoy empezando a iniciar en ellas, que no las conocía. Una variedad, tenemos una variedad de todo. Tengo Levi's y iremos trayendo un poquito de todo. Tenemos como para un detalle, un pulseras, pendientes, tenemos zapatos, como ya has comentado, también tenemos zapatos para caballeros también. Traeremos bandoleras también para caballeros, que nos han pedido mucho también de eso. Y pantalón, camiseta, y también tendremos ropa interior muy pronto, que estoy esperando que me lleguen los pinchos y ya está para colgarlos. Nora, porque lleváis abierto muy poquito, una semanita solo. Sí, una semanita, pero la verdad es que nos está yendo muy bien, mejor de lo que nos esperábamos, por eso hemos pedido mucha más mercancía. Lo que pasa es que no tengo mucho espacio en el escaparate y solo tengo un maniquí, y es de caballero. Y he puesto los bolsos para que sepa que haya señora y caballero, pero que quería que la gente sepa que tenemos también señora. Y sobre todo bolsos también, y que tenemos un poquito de todo. ¿A dónde podemos encontraros? En la Gran Vía, para no ir muy lejos, al lado del Hotel Trip. Al lado del Hotel Trip y al lado del Mae, de los Donuts, que es muy conocido también. Que vengáis aquí y que vais a encontrar ofertas muy buenas y descuentos muy buenos, y os atenderé lo mejor que pueda. Que también tenemos nuestra página web, ¿vale? Que es www.branddeals.com, que también se pueden hacer pedidos por allí y pueden ir directamente a domicilio o lo pueden venir a recoger aquí. Alguna cosa en especial, por ejemplo, siempre que cuando sea de otra temporada, también que se la patezca a alguien, que me pueden pasar a preguntar, que lo puedo mirar y encargar también. Que siempre hay disponibilidad para encontrar cosas que, aunque no tengamos aquí en tienda, en nuestra página también tenemos más. Muy bien, muchas gracias. De nada. Del 15 al 18 de septiembre, disfruta del Mercadillo Cervantino en las Murallas Reales. Y además, este viernes, vívelo desde casa. Te esperamos a las 7 de la tarde en Radio Televisión Ceuta, la tele pública. Bueno, pues seguimos nosotros y estamos muy contentos. ¿Por qué estamos muy contentos? No, a mí no me va a pasar nada, le va a pasar a la ciudad. A mí me encanta que venga la gente, que vengan gente de turismo, está claro, pero que vengan profesionales a reunirse, que vengan bajo cualquier concepto o pretexto, que vengan a vernos. Y esta semana tenemos también visita. Una visita que había venido antes, don Antonio Ruiz. Buenas tardes. Sí, bueno, hace muchos años vino una parte del Consejo Andaluz. En aquella ocasión vino una asamblea a realizar una sesión que ellos realizan, en el caso de la asamblea, dos reuniones anuales. Y uh-huh. Una de las reuniones vinieron a celebrarla aquí en Ceuta. Don Antonio Ruiz, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de nuestra ciudad, que ahora ya van por libre, porque antes sí que pertenecían a la Federación de Estado Andaluza, ¿no? Ya nos vamos descolgando. Sí, efectivamente, la ley de colegios profesionales hizo que no fuera viable la Federación de Colegios de distintas autonomías y tuvimos que andar por independiente, perdiendo la buena conexión que teníamos con Andalucía, sobre todo porque nos beneficiábamos de muchos de sus planes de conferencias, de charlas, de campañas, porque es un organismo que tiene muchos colegiados. Que es muy grande. Muy grande, y entonces tiene un cúmulo de actividades importantes de los cuales de alguna manera nos beneficiábamos. Pero la ley de colegios profesionales no. Esto de las leyes cada día lo hacen peor, yo no me explico. Si ya teníamos ahí, además, teniendo en cuenta que somos uniprovinciales, que por mucho que se organice, ¿cuántos colegiados
farmacéuticos hay en la ciudad aproximadamente? Unos no sé. 70. 70 comparado con 7.000 o no, 70.000, que no sé cuánto habrá en toda Andalucía, por mucho que quieran, 70 no son más que 70. Conferencias para 70, jornadas para 70 y no más. Entonces, bueno, ya que teníamos... vamos a salir adelante de todas maneras, porque prueba de ello es que pese a que ya no estamos en ese circuito, estamos en otros, ellos siguen siendo los quienes son y siguen vinculados a quienes siguen vinculados, porque imagino que mantendrá pues los amigos, los compañeros, las relaciones, ¿no? De... Sí, bueno, no estamos huérfanos porque en definitiva nosotros al ser uniprovinciales pertenecemos al Consejo General de Colegios Farmacéuticos y luego en el plano institucional cabe o es el absurdo de que tenemos la misma representatividad a Ceuta que toda Andalucía, es decir, tenemos un miembro en el pleno, lo mismo que lo tiene. Bueno, ahí Andalucía. Hemos ganado, yo creo, ¿no? Sí, porque la información sí, bueno, es más directa o no sé. Bueno, a mí me hubiera gustado poder seguir en la federación por proximidad y por beneficiarnos todo, de todos los servicios que... ¿Y quién viene el lunes, entonces? Bueno, ¿por viene, escalafón? Viene el comité ejecutivo. El comité ejecutivo es el que pone en valor todos los acuerdos que tiene la Asamblea y el que, en definitiva, vela porque se cumpla la legislación y este órgano ejecutivo está formado por los presidentes de los 8 colegios profesionales de farmacéuticos, un presidente elegido fuera de la presidencia y luego unos vocales dependiendo del número de colegiados que tenga cada colegio. En definitiva, vienen a ser unos 16 miembros los del comité. 16 miembros que este mes, porque se reúnen cada mes. Sí, efectivamente. Este mes, bueno, tenemos por ahí una voz que nos llega, que no está en el plato, a ver si podemos calmarlo un poquito, porque la verdad es que nos despista bastante. Una reunión que se celebra cada mes, pero que este mes le va a tocar a Ceuta. Sí, ellos se reúnen mensualmente, pero han acordado que esta reunión la celebren en Ceuta porque de manera efectiva e institucional no se había producido el cierre de las relaciones en la federación. Sí hicieron ese acto institucional, sí lo hicieron en Melilla y en Ceuta pues se ha ido dejando en el tiempo. Y han acordado que ahora en septiembre venir y cerrar de manera institucional la federación. Donde hubo fuego queda rescoldo, como algo así, ¿no? Es que no me sé bien el refrán. Donde hubo relación, pues ha quedado un rescoldo como para que vengan a celebrarlo aquí. 16 personas que vienen acompañadas, que serán alrededor de 32, según me acababa de comentar don Antonio. Que van a estar en Ceuta el lunes. El lunes habrá, supongo, que jornada de trabajo. Sí, hay jornada de trabajo y además hemos tenido la suerte de que el presidencia no quiera recibir en una audiencia. Uh-huh. Y entonces pues le transmitirá el Consejo Andaluz, pues, le transmitirá a la ciudad todo lo que trabajan y cómo lo hacen y en definitiva pues supongo que harán un ofrecimiento para que las relaciones de la ciudad autónoma y el Consejo Andaluz puedan ser lo más fluidas posible y que si necesitan algo en cuestión de alguna campaña o alguna cosa. Eso nos viene muy bien. Estoy segura que el presidente les va a pedir que no se olviden de nosotros, ¿no? Porque eso estaría bien. Bueno, vienen y tienen sus reuniones de trabajo, tienen una audiencia con el presidente. Pero a mí sí, esto que me interesa muchísimo, que se reúnan aquí, que hablen de trabajo, que en fin, que nos conozcan, me viene genial por la curiosidad, pero van a hacer algo más, ¿no? Le vas a enseñar Ceuta, ¿no? Sí, vamos a tratar de que... La mayoría conocen Ceuta porque incluso muchos de ellos han venido de manera individual invitados por el colegio. Uh-huh. Pero además de hacerle una visita rápida por Ceuta,
todos mostraban un gran interés en poder ver y asistir al sábado legionario. Y entonces el martes por la mañana lo van a dedicar a subir a García Aldave y disfrutar con el acto del sábado legionario. Que además es hay otro sábado legionario, pero bueno, como este es el aniversario, va a ser, siempre es espectacular y siempre es diferente, supongo que se van a llevar un buen recuerdo. ¿En qué se trabaja ahora? ¿Qué defiende ahora el colegio? ¿Dónde está el problema, si es que lo hay? No lo sé. Bueno, el colegio, todos los colegios profesionales tienen por deber el velar por el ejercicio profesional, y el ejercicio profesional lo entiende, por lo menos los colegios farmacéuticos, en un doble sentido: hacer que el profesional se vaya reciclando, vaya adquiriendo nuevos conocimientos, y por otro lado, que la ciudadanía sienta presente a los profesionales a través, pues, de campañas, de conferencias, de estar activos. Que no es poco. No, no es poco. Bueno, en eso están, y en eso están todos, porque esto no es una cuestión solo de Ceuta, sino pues una cuestión nacional, ¿no? Esa es la preocupación y la misión que se tiene. ¿Funciona el colegio en Ceuta bien? ¿Está todo el mundo trabajando, colabora? ¿Les preocupa algo sobre Ceuta? Sí, vamos, es un colegio, afortunadamente para mí, que lo presido desde hace mucho tiempo, y ya estamos preparando la transición que en otro nuevo presidente. La verdad es que yo me voy ahí, después de muchos años, pues muy contento de haber servido a mis compañeros y haber servido a la ciudad a través de muchas veces de los medios de comunicación, otras veces con campañas a través de la oficina de farmacia, pero hemos estado siempre presentes en la sociedad ceutí. Lo que es verdad es que las oficinas de farmacia ya no son lo que eran. No, afortunadamente. Afortunadamente cambia todo. Hemos estado a la altura. Igual otras empresas, otros gremios, a lo mejor han ido más lentos, pero las oficinas de farmacia han dado un salto muy grande en los últimos años, ¿no? Sí, yo lo achaco todo a la profesionalidad del farmacéutico. En definitiva, es un titulado universitario que tiene que, en el caso de que coja el ejercicio profesional en la oficina de farmacia, pues tiene que estar a la demanda de la sociedad, porque si no, tenemos el mismo precio de los medicamentos en todo, claro, en todo igual. Es decir, son precios fijados por la administración, y entonces la competencia que podamos hacer es a base de esfuerzo, de trabajo, de dar un buen servicio. Mucha dedicación. Sí. Mucha dedicación incluso al cliente, ¿no? Cliente-paciente, por decirlo de alguna manera, porque a veces le consultamos como si fuera el médico de cabecera. Yo creo que vamos más a la farmacia que al médico. Pero bueno, hay un poco ahí, ¿no? Hay un binomio ahí. Sí, hay estudios de que más del 60% de los que visitan una oficina de farmacia no adquieren ninguna cosa, sino lo que reciben es información. Y luego, a través de estudios sociológicos, el profesional sanitario más próximo a la población es el farmacéutico. Entonces, está claro. Ahí están haciendo un buen trabajo. Yo recuerdo cuando íbamos a la farmacia de pequeños y era ese sitio donde sabías que te daban un jarabe malísimo. Porque eso era lo que había. Pero ahora llegas a la farmacia y casi llegas a un súper. Hay para todos los remedios. No sé, como muchas veces hemos hablado, Antonio, no todos fiables ni todos con resultados excelentes, pero es verdad que tienes para elegir desde cómo te brilla una uña, por decir una tontería, hasta, yo qué sé, el remedio más grande. Sí. A mí, desgraciadamente, me gusta más la profesionalidad y la farmacia antigua en cuanto a seriedad de productos. Ahora la verdad es que se inundan de muchos productos, y el farmacéutico, por culpa de la crisis, está abocado
Claro. También tenés que trabajar esos productos alejándose muchas veces de lo que al profesional le gusta, que es el medicamento, el remedio a la enfermedad y la posología, es decir, todo lo que gira alrededor del medicamento. Eso es verdad. Bueno, pero el Colegio Farmacéutico de Ceuta está teniendo un año bueno, porque ahora viene el comité a visitarnos el próximo lunes, les vamos a ver, seguramente al grabar un momento en la calle que nos lo encontremos, y si no en el martes legionario, pero este año ha habido también encuentro con su santidad el Papa. No, nosotros fue el Rey. Ay, perdona, con su majestad iba a decir, sí. Y luego lo he cambiado, con su majestad el Rey. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues la verdad es que fue una cuestión... El Papa fueron los médicos, sí. Ahí se me ha ido la linda. Sí. Fue una cuestión sorpresiva, el Consejo General pidió audiencia al Rey y tuvo a bien concedernosla en los últimos días de julio, así rapidísimo. Yo me enteré una semana antes de que no iba a recibir el Rey, y la verdad es que salimos todos muy, muy contentos de la audiencia, porque la verdad es que una persona muy cercana nos demostró que tenía conocimiento interesante sobre la población, y la verdad es que lo notamos también un poco preocupado, porque era la época de las segundas elecciones y ya ha pasado Obama el día anterior, y entonces, pero la verdad es que la audiencia fue muy buena en cuanto a poder conversar, intercambiar opiniones. Don Antonio Ruiz, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la ciudad, que tenga un buen fin de semana, porque el lunes le viene la lluvia de visitas, afortunadamente, que salga todo muy bien y que se lleven ya de manera grupal una buena imagen, aunque alguno nos conozca de Ceuta. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, y procuraremos estar a la altura. A la altura de las circunstancias, estoy convencida de que sí, porque en eso hay maestros como él, que sabe demostrar, que sabe hacerlo. Bueno, el mercado medieval se inauguró ayer por la tarde. El pasacalles será hoy porque se ha retrasado. Nosotros tenemos hoy programa especial desde las murallas reales, como hacemos todos los años, para ese cervantino o mercado medieval, que es como lo conocemos. María José ha estado por allí, a ver qué nos cuenta. Luego nos va a contar más, pero ahora esto. Cervantino cuenta como cada año con artesanía, gastronomía, actuaciones teatrales, pasacalles y muchas novedades. Hoy no le vamos a hablar de las novedades del mercado cervantino porque estamos en un puesto, bueno, pues que yo creo que ya es tradicional aquí, ¿no? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cuántos años lleváis viniendo? Pues uno poco, no sé, hemos perdido la cuenta. Ya habéis perdido la cuenta y todo, ¿no? O sea que prácticamente de los inicios, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, venimos gente diferente, pero lo que es el puesto es el mismo. Cuéntanos, ¿qué vemos aquí en todo el puesto? Y pues bueno, llevamos lo que es la selección de plantas medicinales, una variación de té y especias. ¿Y qué más te cuento? Es un sitio que ya, bueno, pues como es conocido por todos los ceutíes, cada vez tienen más clientes, ¿no? Y clientes que repiten y repiten de cosas concretas que se llevan cada año, ¿no? Y hay clientela que ya no conoce de años atrás, entonces pues ya, pues venimos ya, digamos, como que es un sitio fijo para nosotros. ¿Qué es lo que más suelen vender aquí? Lo que es el té y la especia.
la variación de té que llevamos, luego también las especias, algunas plantas medicinales, porque aquí en esta parte la gente es muy, muy consciente con lo que es la medicina natural y entonces, pues bueno, no va bien, nosotros tenemos demanda y por eso venimos. Bueno, por ejemplo, yo estoy viendo ahí piña colada. ¿Esto qué son? ¿Tés de piña colada? Serían infusiones de fruta, que las llamamos nosotros, sí. ¿Y esto para qué vale? Serían, son tés diuréticos, tés para tomar por la noche, para tranquilito, no llevan teína. Entonces, pues digamos que estás tomando una infusión de fruta. ¿Alguna novedad este año? No. Venimos más o menos, traemos lo que es la misma variación estos años, porque la gente es lo que más nos demanda. Entonces, pues venimos a la demanda de la clientela. ¿Sí que me dirías, por ejemplo, qué es lo que más soléis vender? ¿Qué no puede faltar que tengáis en vuestro puesto? Hombre, llevamos lo que es la especia, es una cosa de que no nos pueden faltar. Algún tipo de té, que ahora mismo tampoco en concreto no te lo sé decir, porque cada año pues sale, la gente le da por, este año prueban uno, el año que viene prueban otro y así pues, pero que siempre venimos preparados por la demanda de la clientela. Balance positivo, ¿verdad?, en todos estos años. Sí, hombre, venimos con mucha ilusión, como todos los años, y con gran entusiasmo por la feria. Nos vamos a otra entrevista, que nos vamos, el mercado medieval está abierto solo por las tardes, excepto el domingo, que abrirá por la mañana, que es su última jornada. Bueno, ayer saludábamos a don José Antonio Alarcón como director de la Biblioteca Pública, por cierto. ¿Cómo estuvo la conferencia? Muy bien, a mí me pareció muy interesante. Había estuvo legión en la calle, estuvo, conferencia. Sí, pero estuvo bien de gente y estuvo muy bien, muy interesante. Lo bueno es, ¿sabe qué? Es empezar, ser el primero en hacer actividad. Sí. Porque con el paso de los años la gente va descubriendo que se pueden hacer cosas y que la gente va y se hacen otras. Eso está bien, que se hagan muchas cosas. Está muy bien. Que la gente pueda elegir. Claro, claro, que antes no podía. Al contrario, antes, a ver si alguien organiza algo que podamos ir. Bueno, hoy ya hemos dejado la Biblioteca Pública del Estado en su sitio donde está, que ya tiene horario habitual, porque ya hemos vuelto del verano y sí, todo esto. Nos vamos a quedar con el Instituto de Estudios Ceutíes, que ayer presentaba. ¿Qué presentaba ayer? Pues ayer presentábamos la 19ª edición de la Jornada de Historia de Ceuta. En ese sentido, decir, bueno, que ya en Ceuta llegar a una 19ª edición, en lo que sea, da igual, yo creo que es un éxito. Y las jornadas pues siguen vivas, durante estos 19 años han seguido funcionando. Y creo que han aportado además mucha investigación, porque normalmente lo que intentamos en estas jornadas es dar a conocer nuevos trabajos de investigación, nuevas líneas, que luego se van plasmando en diversas publicaciones, en las actas de las propias jornadas. Y en ese sentido, pues yo creo que es toda una satisfacción poder presentar las 19, ¿no? La verdad 19. Es que yo siempre me repito mucho en esto, porque es siempre el mismo dato. Yo siempre me ponía muy contenta si se llegaba a la tercera, porque en cualquier actividad que se iniciara en la ciudad, ¿no? Pues si se llegaba a la tercera, es que yo ya se había consolidado. 19 me parece que son demasiadas. Como decano de esta sección del Instituto de Estudios Ceutíes, decano de Historia, ¿qué importancia tiene el que ya vayamos por la 19, el que sigamos descubriendo cosas que decir y que contar? Sí, bueno, yo creo la importancia que tiene es creo que todo pueblo que quiera tener dignidad debe conocerse, ¿no? Entonces yo creo que lo que las jornadas han aportado es mucho conocimiento sobre la historia de Ceuta, ¿no? Yo creo que han sido un elemento esencial que luego ha permitido hacer cosas como la historia de Ceuta, que el Instituto hizo hace algunos años, o un montón de libros monográficos que han ido saliendo de los diversos investigadores que han pasado por esas jornadas, para completar todo un puzzle sobre la historia de la ciudad, de la que no sabíamos mucho hace poco antes de empezar la jornada. ¿Cuántos ¿no? decimos? ¿20 años? ¿Vamos pues, 21? Porque hasta los años 80, mediados de los 80, de luego se no sabía bien poco. Nada. Pues ahí está la bibliografía, ¿no? Podemos consultarla y veremos cómo era mínima, y hoy creo que eso, o sea, ha dado un avance espectacular, ¿no? Conocemos mucho mejor la historia de esta ciudad y además vamos conociendo aspectos concretos cada vez de una forma mejor, más exhaustiva, y en ese sentido, bueno, pues creo que las jornadas han aportado de una forma importante, ¿no?, en esa dinámica de conocimiento de la historia, no solo de Ceuta,
norte de África, de nuestro entorno del estrecho, vamos, porque no se puede hacer la construcción de la historia de la ciudad en sí misma sola, no se puede siempre hacer. Con quien se ha relacionado, siempre en ¿no? conexión con su entorno, que ha sido siempre el entorno norteafricano por un lado y el entorno del estrecho y de la Andalucía cercana por otro, ¿no? Además, una historia desconocida e increíble, ¿no? Sí, en muchos casos es increíble y a veces desconcertante, a veces desconocida, muy desconocida, ¿no? Bueno, cuando se lanzaba el dato, un dato viejísimo en el tiempo, pero que bueno, no se manejaba, y no recuerdo si fuiste tú el que lo contaba, que creo que sí, cuando hablábamos de los portugueses y de la conquista y de la época y el momento en el que se produce y que se convierte en que se inicia una nueva era. Sí. Y se inicia esa nueva era, esa era con la conquista de Ceuta. No sé, hay datos. Claro, pues la era de los descubrimientos y de la expansión europea, ¿no? Uh-huh. El primer reino europeo que se expande y la primera conquista es Ceuta, es Portugal, ¿no? Portugal es además el que toma un poco la delantera en esa carrera por la expansión. Y de hecho, todavía cuando recientemente estaba leyendo varias historias de Portugal y algunas cosas más concretas, y la historiografía portuguesa de ese periodo hasta 1640, siempre tiene muy presente, de una forma importante en sus libros de historia, la tomada de Ceuta, que fue un hecho esencial para la historia portuguesa de aquel momento, ¿no? Bueno, y obtuvieron muchos éxitos a partir de ahí también, y de alguna manera también se dieron a conocer, pero no nos centremos en eso, porque además no solo se ha descubierto o hemos descubierto la historia gracias a todo ese esfuerzo que hacéis desde el Instituto, luego han colaborado otras instituciones, sí, claro. pero yo, la iniciativa yo creo que fue del Instituto de Estudios Ceutíes. No solo eso, sino que también nos hemos descubierto ante nuestra historia. Creíamos que los ceutíes éramos desganados, dejados, aburridos, apáticos y que casi no nos importaba nada que no fuera la Plaza de la Constitución. Y claro, no tenía dónde consultar. Cantidad de gente asiste para informarse, disfruta leyendo cosas de la ciudad, historias de la ciudad, ¿no? Que eso tampoco existía. Ahora ves a un niño y le puedes preguntar a lo mejor por Pedro de Meneses, sí. Que seguramente si nos preguntan a nosotros con nuestra edad no hubiéramos sabido quién era, ¿no? Por poner un ejemplo trivial, ¿no? Bueno, basémonos en la jornada. Bien, pues, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos primero explicar un poco el motivo de esta jornada. Hace ya tiempo que tanto Rocío Valriveras, que por cierto la disculpo, ha venido conmigo hoy, la directora, pero está fuera, está ausente porque ha tenido que ir, porque su hijo ha ido a Francia a estudiar y ha tenido que acompañarlo y tal. Como todo padre. Está volviendo a la ciudad y creo que la semana que viene ya estará aquí. Y por eso no ha venido hoy con nosotros, ¿no? Hace tiempo que los dos teníamos la ilusión de repetir unas pequeñas jornadas que hicimos, que no eran jornadas de historia, sino se hizo en un momento, en otra fecha del año, que se llamó Personajes para la Historia de Ceuta. Luego se hizo un pequeño libro, eran seis personajes lo que se decidió en aquel momento, y tuvo un gran éxito. Tanto el libro prácticamente se agotó rápidamente y la jornada tuvo mucha gente, y teníamos de tiempo las ganas de hacer una jornada sobre biografías, ¿no? Lo que pasa es que las distintas efemérides, las conmemoraciones, etcétera, no nos permitieron hasta este año, que nos ha parecido oportuno, y sobre todo lo teníamos en la cabeza porque durante muchos años, por mi generación, ¿no? La generación que estudió historias de mi edad y un poco más mayor, y esa generación, de alguna manera, huimos de los factores humanos. Es decir, había una historiografía antigua, vieja, ñoña, que centraba la historia en los grandes personajes, en lo que llamamos la historia externa, ¿no? Grandes políticos, grandes personajes. Frente a esa historiografía vieja, denostada por los jóvenes de mi generación, reaccionamos con la mayoría de nosotros, con el materialismo histórico, y centramos nuestra investigación en los factores económicos, en los factores de infraestructura de la sociedad, los factores de superestructura ideológica, es decir, los procesos, las formaciones sociales, en definitiva, nos centramos en eso, ¿no? Y de alguna manera olvidamos a los seres humanos, ¿no? A las personas concretas. Que eso también la no a los seres humanos, ¿no? Los humanos como colectivo no, pero sí como personas concretas. Y con el tiempo, yo por lo menos y otros historiadores de mi formación, hemos descubierto que los seres humanos son fundamentales en la historia, ¿no? Maravillosos. Y que además
también aportan y son capaces de modificar determinados factores estructurales, etc., ¿no? En ese sentido, estamos de alguna manera resituando, o queremos con esta jornada, resituar el papel de los seres humanos, de las personas, para las personas concretas en la historia, ¿no? Claro que esas biografías que nosotros queremos recuperar son biografías que se centran no en el escribir en sí una vida concreta que no tiene mayor interés, sino bueno, puede tenerlo pues para determinadas personas, pero ponerlas en conexión con la época histórica que les tocó vivir en cada momento, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nos pareció oportuno. Esta es una cosa que ha hecho muy bien siempre la historiografía anglosajona, que siempre ha mantenido esa tradición por la buena biografía, y sin embargo en España durante algún tiempo lo habíamos perdido y ahora se está recuperando, ¿no? Pues, un poco las jornadas quieren resituar ese estudio biográfico y tal. Y luego le hemos dado una dimensión grande en el sentido de que no nos hemos centrado solo en personajes políticos o militares, sino que hemos intentado dibujar una jornada en las que se abordan personajes de todo tipo, ¿no? Se va a hablar de literatos, algunos fallecidos como Juan Díaz, otros todavía vivos, como por ejemplo María Manuela Dolón, de la que se va a hablar, de intelectuales como por ejemplo Guillermo González Bustos, que fue uno de los fundadores del instituto, gran director de la Biblioteca Española de Tetuán, un gran intelectual español en Marruecos. Se va a hablar de arqueólogos como Pelayo Quintero, Atauri, de Tarradell. Se va a hablar de personajes de la farándula, actores. Hay un actor, un tipo poco conocido, del que hablaba José Luis Gómez Barceló, que es Pepe Castro, un actor que triunfó en Argentina, tuvo una carrera magnífica al otro lado del mar y, sin embargo, muy poco conocido en Ceuta, y era un ceutí, ¿no? Pues nos hablan de ese mundo de la farándula, de actores ceutíes de esa época desconocidos en este momento. Vamos a hablar de otros personajes como, por ejemplo, líderes obreros. Vamos a hablar de Isabel Mesa, la famosa anarcosindicalista ceutí, ¿no? Y luego también se va a hablar de otros personajes como puede ser Alfau, que fue comandante general, Antonio Martín de la Escalera, el líder de la FEDA, de la derecha católica durante la República, que murió trágicamente en la guerra, en fin. Hay otra serie de personajes, se me olvidan algunos. Bueno, de los que... pues hay, más hay que interesantes, una, ¿no? Hay una panoplia. ¿Quién defenderá? ¿El qué? ¿Quién defenderá cada...? Ah, bien, sí, pues tenemos un elenco amplio. Si quieres, empezamos por días y te venga, lo voy... Venga, a ver, venga. Para acordarme, perdona, tengo la chuletilla, porque empezamos el lunes con Carlos Rontomé, que lo sabéis, profesor de la Universidad de Granada, que nos va a hablar precisamente de Antonio Martín de la Escalera, este político... de la FEDA, fue dirigente de la FEDA, de la derecha católica en la Ceuta republicana, ¿no? Es un poco además el intelectual quizás más destacado de esa derecha republicana. Y ese mismo día nos hablará el profesor de la Universidad Dominio de Portugal, Fernando Pesaña, que nos va a hablar de uno de los gobernadores portugueses de Ceuta, Fernando de Meneses, pues creo que fue el cuarto después de Pedro de Meneses, de la misma familia que con Pedro de Meneses. Nos va a hablar de la biografía de este gobernador ceutí del siglo XV. Bueno, ese es el primer día. Yo no creo que ya... Hay una novedad que no hacemos habitualmente, y son las comunicaciones. Antes nosotros decíamos los ponentes, los elegíamos, invitábamos a una persona a dar la ponencia. En este caso hemos hecho las dos cosas, hemos ligado también comunicaciones de gente que ha querido aportar, han pasado por un comité científico y ha habido al total 9 comunicaciones que se van a hacer, van a tener menor espacio de tiempo, lógicamente, y ese lunes cerramos con 3 comunicaciones en la jornada. Bueno, una es de Antonio David Palma, que es un reciente doctor ceutí, de hecho va a recoger su doctorado en estos días en Córdoba, que va a hablar de Enrique Facio, que fue, como sabéis, el primer gran reportero de guerra, viene a la guerra de 1860, y suya es la famosa imagen esa del Serrallo, que siempre conservamos, sí, del campamento del Serrallo en 1860, pues nos va a hablar de este Enrique Facio, de su obra, de su trabajo, de su biografía, ¿no? Mohamed Bilal, que es un profesor de la Universidad de Tetuán, nos va a hablar de un ilustre jurista, que fue un estudioso del derecho musulmán, que residió un tiempo en Ceuta, Carlos Quirós de Rodríguez. José Veneroso Santos, que es un profesor y miembro del Instituto Campo Gibraltareño, de Algeciras, nos va a hablar del famoso Tariq, el que mandó las tropas que conquistaron la península ibérica, ¿no? Ese bereber que mandó esas tropas, nos va a hablar de Tariq en su comunicación. El martes vamos a contar con Francisco Gil Cravioto, un ilustre escritor granadino, que nos va a hablar precisamente de sus amigos Juan Díaz, el desaparecido Juan Díaz Fernández, efectivamente, y de María Manuela Dolón, que es miembro del instituto, nuestra escritora, sobre todo de relatos cortos, de cuentos.
Esa misma tarde me tocará a mí hablar de Felipe Alfau. Como sabéis, fue comandante general de Ceuta, primer alto comisario en Marruecos y, de alguna manera, un personaje, un mítico en la ciudad, porque se le asocia con esa, impulso que para la modernización y el crecimiento de la ciudad supuso la penetración en Marruecos, ¿no? Y, de hecho, tiene un barrio, fue hijo predilecto, hijo adoptivo, se colocó su retrato en el Salón del Trono, es decir, y, de hecho, se habló de él siempre de una forma elogiosa. Pues de él vamos a abordar, hombre, de una perspectiva menos elogiosa, más científica. Sí, sacarás todo. De él vamos a hablar. Nos vamos a quedar ahí porque me quedo sin tiempo. La verdad es que va a terminar el próximo viernes, empezará el lunes, también el próximo viernes. Y ayer me prometías, aunque estábamos en otro contexto, pero me prometías que íbamos a contar con ponentes. Sí. Así que iremos como ampliando. Todos los años intentaremos ir eligiendo los ponentes. Incluso el de Alfau, ¿no? Porque más de uno va a descubrir, que los grupos Alfau... Se va a publicar, ¿no? Yo voy a escribir un libro sobre Alfau, en definitiva, pero bueno, tardaremos todavía un poco. Pero sí, creo que Alfau es un personaje interesantísimo, muy desconocido, aunque se habla mucho de él, sin embargo, absolutamente desconocido. Por eso tú decías que no solo... Además, yo he tenido la suerte de acceder en el Archivo General de la Administración en Madrid. Todavía tengo que ir a hacer una parte de documentación, todavía tengo que seguir yendo. Iré en noviembre, si puedo, y tengo los días, noviembre, diciembre, intentaré ir. Alfau he accedido a una documentación absolutamente nueva, que podemos seguir su día a día, porque se comunicaba casi diario con el ministro de Estado sobre Ceuta, sobre el avance de Tetuán. Creo que es una situación muy interesante que nos permite conocer de una forma muy directa aquel periodo histórico, aquel momento. Ahí nos quedamos. Las jornadas empiezan el lunes, acabarán el viernes, así que háganse un sitio, porque ¿dónde se hacen? En el Salón de Actos del Palacio Autonómico. De las 6 de la tarde en adelante, con temas muy interesantes, con personajes que nos van a interesar conocer mejor y que a lo mejor aquí tenemos un poquito de suerte y conocemos un poco. Eso será el lunes, habrá concierto también, pero hoy hay mercado cervantino. No le voy a preguntar porque me he quedado sin tiempo, pero ayer ya lo hablábamos. José Antonio, muchas gracias. Nos vamos, feliz fin de semana. Mañana boda para la tele. Muchas felicidades en nombre de todo el equipo del paseo, a nuestros compañeros Eva y Dani, que se comprometen mañana de por vida. Bueno, qué bonito, ¿no? Nosotros nos vemos el lunes, si no pasa nada. Hasta entonces, buenas tardes.